Ministerio del Interior. Durante el presente año hemos alcanzado una importante reducción de los índices delictivos. En lo que va del primer trimestre de este año, el año anterior se registraron en Puerto Viejo 559 eventos versus 323 de este año, con una reducción de 235 eventos que en el trimestre nos da una reducción promedio de menos 42.22%. Esto es un hecho que marca una importante reducción de los índices delictivos en Puerto Viejo, especialmente ya en el mes de marzo. El año anterior se registraron 213 eventos delictivos de Puerto Viejo versus los 85 registrados este mes, con una reducción de menos 128 eventos que equivale al 60.09%. Nos satisface porque las estrategias que estamos empleando están dando resultados en territorio. Este equipo, mis oficiales, el personal comprometido con el liderazgo, el trabajo en equipo, estamos alcanzando estos importantes logros. El incentivo permanente que tenemos casa adentro con nuestro personal para que se comprometa con el trabajo que estamos realizando y la organización que hemos logrado tener a través de un aplicativo que lo diseñé para poder controlar la administración del talento humano, los medios logísticos, que está anclado a la georreferenciación y a los resultados que nos entrega el sistema David para que en cada territorio los oficiales del personal conozca cuál es la realidad y cómo se está semana a semana desarrollando la situación delictual en su territorio. Para la provincia en general y Puerto Viejo en particular, esta reducción delictiva realmente es beneficiosa porque incentiva al ciudadano que visita, especialmente los turistas, aquellos que realizan el comercio, ¿no?, venir a esta provincia y a la capital manabita para poder en tranquilidad, en paz, generar sus actividades. Ya internamente a los ciudadanos les provoca un sentido de seguridad, de tranquilidad que les permite andar con paz, con calma, movilizarse en sus ciudades. La policía está comprometida acá y esperemos que estos índices o estos logros que hemos tenido en la reducción delictiva se mantengan y vamos a estar permanentemente y estamos permanentemente comprometidos para que esta realidad no cambie y hacerle a Puerto Viejo el mejor distrito de policía durante este año 2016. Ministerio del Interior.